Chicos, ¿me escuchan bien ahí? Hola. Si me escuchan bien, hagan un pulgar para arriba, a ver. Perfecto, se escucha. Muy bien. Bueno, les voy a ahorrar tiempo, esfuerzo y preocupación. Conmigo, aquellos que no tienen cámara, porque han elegido no tenerla, o aquellos que no tienen cámara porque no le funciona la computadora y demás, no tienen ningún inconveniente. ¿Está claro? Lo mejor de todo es, bueno, lo mejor de todo es la clase presencial, ¿no es cierto? Pero como no se puede y estos sistemas son bastante útiles y han llegado para quedarse, parecería, y se están instrumentando desde las relaciones sociales hasta en tribunales, facultades, hasta los niños pequeños y demás. Entonces, no hay ningún problema. Y el tema de la cámara conmigo, si quieren, tómenlo, no sé, por una deformación profesional, por ejercer de vez en cuando asuntos penales, yo les doy a su favor el principio de inocencia. Digamos, creo en ustedes. Así que no tengo ningún problema en que no tengan cámara. Después, obviamente, cuando pasamos a las evaluaciones, ustedes me tienen que demostrar que saben, ¿no es cierto? Ahí parecería que no sería tan, reglas estas no serían tan aplicables. Pero yo en general no tengo ningún problema, creo en el alumno. Si el alumno está presente en esta clase y en dos o tres más, yo no soy el que lo voy a solucionar, ahí evidentemente habría un problema administrativo. ¿Por qué? Porque hay algunos que me dicen que por alguna situación no tienen cámara, no tienen acceso, no tienen buena conexión para la cámara y demás, y yo no les voy a quitar el derecho, o bueno, en realidad el desagrado de escucharme para ¿cómo es? Porque no tengan la cámara. Digo, no me manden más chat. Eso, pidiéndome disculpas, no me manden más chat. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Vieron la película Sueños de Libertad con Morgan Freeman y Tim Robbins? ¿Alguno la vio? Sueños de Libertad, de un señor que injustamente va a la cárcel, que era contador, y que se escapa y se hace amigo de Morgan Freeman, que era un preso de origen afroamericano. ¿La vieron? Bueno, Sí, que profe, cuando sí. la vieron, vieron que cuando Morgan Freeman sale al final, después de muchísimos años en libertad condicional, pedía permiso todo el tiempo para ir al baño, el supervisor trabajaba en un supermercado y el supervisor dijo, no, no, pero no tenés que pedirme todo el tiempo permiso, no estás más en la cárcel. No le dijo, no sé, me acuerdo si le dijo eso, pero se interpretó. Bueno. Conmigo no están en la cárcel. Acá estamos en un intercambio, ¿eh? Yo no, en las clases presenciales no vigilo la asistencia y demás. Hace poco estaba viendo bueno, lo hacía como docente, no como presidente de la Nación. Escribía Fernández en el homenaje al doctor Mayer, que era un procesalista. En derecho procesal penal y penalista también, muy, muy conocido que falleció. Y con el tema del 75%, si bien me estoy metiendo en camisa de once varas porque hay que cumplirlo, digo lo que decían ellos, ¿no? El presidente, y pueden buscarlo, la carta está publicada. Decía que si uno no logra que el 75% de los alumnos vaya y no logra un gran caudal de alumnos en las clases, la culpa era del profesor, no era del alumno. Entonces, el tema este de, obviamente que nosotros, las clases son, las reglas han cambiado porque son promocionales, hay que cumplir la reglamentación. Porque si no, se benefician aquellos que no la cumplen también, ¿no es cierto? Hay que privilegiar a los que asisten y demás, o respetarlos.
pero no hagamos de esto todo un tango, un drama. ¿Qué más me dicen por el chat? Así que, esta era Alicia Ledesma. Bueno, Alicia, no hay ningún problema. Te tengo perfectamente identificada, Alicia. Háblame, Alicia, a ver, decime que sí, que me estás escuchando. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Me tocó Nos cambiar conocí. De compu, lamentablemente. Pero no hay problema. Yo me compré una computadora para solucionar todo esto, en medio de la pandemia, gracias a Dios antes que aumentaran, y por supuesto la computadora vieja se me rompió. En el medio me funcionaba la cámara de la computadora vieja y no la de la nueva. La tuve que mandar a la empresa a la que se había comprado a Buenos Aires y me la arreglaron, que es esta. O sea que bueno, la ley de Murphy. ¿De qué bolilla voy a hablar? Bueno, voy a repasar todo lo que vimos de la bolilla 1, les voy a decir de lo que no les voy a hablar, que voy a tratar de esa parte de la del doctor Iriar, que está muy empapado de eso, o el doctor Basso, no, bueno, la completaré. Y, por ejemplo, a ver, busquemos un programa. Vamos a repasar rápidamente toda la bolilla que me tocó a mí. Me cuentan después un poco, si quieren me lo cuentan ahora, cómo van, qué han visto con los otros profesores para ver aquellos temas que tengan relación. La bolilla es la de regulación jurídica del proceso. Los orígenes y evolución de la ciencia, influencia del derecho romano y germánico, y el moderno, formación del moderno derecho procesal, lo vamos a dejar para otra clase, no vamos a hablar hoy de eso, vamos a hablar de los temas que ya hemos hablado, y vamos a hablar también de la autonomía del derecho procesal, porque es autónomo, porque no, que nos faltaba eso, y también la ubicación del derecho procesal dentro del derecho público, del derecho privado, etc. Bien, tuvieron clase con el doctor Tamone, ¿cómo le fue? ¿Qué han visto hasta ahora? El concepto en sí de jurisdicción, los elementos de la jurisdicción, y bueno, hizo una referencia también a lo que sería la competencia, que es la parte que íbamos a ver el lunes que viene. Los elementos del acto jurisdiccional según Couture. El acto jurisdiccional, perdóneme. Sí. Según Couture. Couture, sí. O sea, usted, no sé si me quedó claro, ¿vieron los elementos del acto jurisdiccional según Eduardo Couture, un procesalista uruguayo? Sí. Bien. Tres veces. ¿Vieron los elementos del acto jurisdiccional según Couture, no? Bueno, sí. De acuerdo. A buen entendedor, pocas palabras. Te digo porque. Entendido. Yeah. Es importante eso. Por lo menos lo caracteriza mucho el profesor que le toca dar clase. Así que eso de función, contenido, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, véanlo. Después con el doctor Iriarte. ¿Qué vieron con el doctor Iriarte? Ya de juez, vieron facultades ordenatorias instructorias, deberes y derechos, deberes y facultades, sí, las disciplinarias también y demás. Bien. Después los deberes lo íbamos a ver este viernes. Lo que sí vimos el tema de la designación y remoción de los jueces, tanto a nivel nacional y también a nivel provincial. La ley 3.661 del Consejo de la Magistratura. Claro. Acuérdense siempre que los errores que generalmente tienen, tanto en la designación como en la remoción, es que lo que primero tienen que hacer es justamente la distinción que hace la Constitución, tanto de la nación como de la provincia, tanto en la designación como en la remoción. Los jueces, antes de toda reforma, los nombraba el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero
Después de la reforma, eso cambió. Los nombra a los supremos o superiores, que son los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte de Justicia, están invertidos ahí. Bueno, los nombra el presidente o el gobernador con el acuerdo del Senado. Hay un decreto en la Nación de autolimitación, que se los va a explicar eso el doctor, que del año 2003 del presidente Néstor Kirchner, ¿cierto? Que se autolimitó sus funciones a los efectos de dar mayor intervención a determinadas organizaciones en la designación de los jueces de corte. Jueces inferiores, que son de corte para abajo, o sea, todo lo que no son de la corte, los nombra el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero a propuesta de una terna vinculante que eleva el Consejo de la Magistratura. Esa terna es vinculante y sale del Consejo de la Magistratura después de un concurso de oposición y antecedentes, y una vez que esa terna sale del Consejo, el funcionario ejecutivo, o sea, presidente o el gobernador, no puede salirse de esa terna para elegir, ¿no es cierto? Bien. Esto sirve por la integración del Consejo de la Magistratura y demás. Esto van a ver ustedes que tiene un... Es importante en lo que a la bolilla mía respecta, porque en la organización de la justicia, y sobre todo los tratados internacionales lo exigen, que en el proceso debe de intervenir un juez independiente e imparcial. Y la independencia del juez está muy ligada al método de designación, ¿no es cierto? Por eso es que se trata de que no solamente intervengan todas las fuerzas políticas, digamos, con representación, sino que también intervengan determinados organismos, por ejemplo, colegios de abogados, académicos y demás. Por eso es importante el modo de designación de los jueces. Bien. Y con el doctor La Padula todavía no vieron nada, ¿no es cierto? No. Van a verlo después. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido y vamos a tratar de que esta clase no se alargue mucho, así se van con la idea esta de todo lo que repasamos, a todo lo que le damos importancia, porque estos temas no los vamos a volver a ver y directamente los vamos a encontrar tratando estos temas con los interrogantes que se le hagan ustedes en el parcial, ¿no es cierto? De manera tal que... A ver. Vamos a hacer un resumen desordenado. Dijimos que los órganos que dictan las normas formales o procesales, que eran aquellas herramientas para realizar las normas sustanciales, los órganos estos que dictan las normas procesales, son ¿quiénes? ¿Quiénes dictan los códigos procesales? Las provincias. La provincia. Las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación. Hay una reforma ahora en ciernes que tiene que ver mucho con lo procesal. Vieron que están viendo cuántos jueces van a designar, están discutiendo todas las discusiones, si se crearon jueces, no se crearon jueces. Bueno, es una reforma que tiene que ver con lo procesal, no es la reforma del Código Penal, es una reforma que tiene incidencia en lo procesal. Bueno, ahí interviene el Congreso de la Nación porque son órganos de competencia federal. Pero por la autonomía provincial, por nuestro sistema federal, por todo el poder no delegado por las provincias, y porque la Constitución las autoriza a dictar sus constituciones provinciales, la Constitución Nacional en su artículo 5 y concordante 121 y siguientes, en la medida en que aseguren la forma republicana y el régimen y la administración de justicia, bueno, organizan su justicia
dictan sus códigos y sus normas propias de organización de justicia. Son provinciales, ¿no es cierto? Esto por nuestro sistema federal. Si quieren, largamos el artículo 1 de la Constitución. Pero en lo que a nosotros respecta, republicana, representativa y federal, republicana era división de poderes e independencia del Poder Judicial, más allá de las otras características que hacen a un sistema republicano, como la soberanía popular y demás. División de poderes, lo están viendo muy claramente ustedes, o de funciones, si quieren, hablamos de no de división del poder, sino de las funciones, como decía Vider Campos, el poder es uno, pero se divide en funciones, y después la independencia, sobremanera la independencia del Poder Judicial. Bien. Eso es lo que dice la norma constitucional. Otra norma constitucional trascendente, o dos o tres, están en los incisos del artículo 75. ¿Por qué? Porque el artículo 75 nos dice que, en lo que hace al derecho procesal, que el Congreso de la Nación tiene la atribución de dictar las leyes de fondo, aquellas que regulan la conducta en sociedad, y que dijimos que si cumplían, si se acataban, y la mayoría de las veces, y la mayoría de las personas las acatan, ¿eh? La mayoría de los contratos se cumplen, la mayoría de la gente no comete delito, bueno, ahí no interviene el sistema, el derecho procesal, ni todo el sistema judicial, que es una organización que se rige por el derecho procesal, pero que tiene como objetivo la realización del derecho de fondo. Bien. Si esto pasara, bueno, pero como no pasan las autoridades provinciales ante cuando deben aplicar esos códigos, aplican esos códigos ante el incumplimiento. Bueno, entonces organizan su justicia, conforme a las pautas que yo les decía anteriormente. Bien, a lo que a nosotros respecta, y eso fíjense muy bien cuando trata cómo se forma el derecho procesal, cuál es la definición, la dos, una en un sentido amplio y en otra más restringido, Palacio, partiendo de la teoría pura del derecho, establece un orden de prelación legal. Y ahí son trascendentes los artículos, los incisos 22 y 24. El 22, porque habla de aquellos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, o sea que esos tratados están arriba, jerárquicamente, junto con la Constitución, a la par de la Constitución, forman parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad federal. ¡Qué palabra! Bueno, queda bárbaro en los escritos, ¿eh? Se viola el bloque de pago reserva de recursos extraordinarios porque se conculca el bloque de constitucionalidad federal, artículo 75, inciso 22. Ponen eso, ya con eso cumplen con una formalidad, cuando hacen una reserva, o una tacha de inconstitucionalidad si tienen, un escrito. Bueno, bloque de constitucionalidad federal está integrado por los pactos internacionales que ustedes saben cuáles son los más importantes. Los pactos internacionales de jerarquía constitucional, ¿cuáles son? El Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de Derechos Humanos. ¿Esa? La Convención Internacional de Derechos Humanos. La convención, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. La Convención de Derechos Humanos también en el año 48. Bien. Y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos suscrito en Nueva York. Es internacional. El de San José de Costa Rica es regional, ¿no es cierto? Regional. Bueno. No, perfecto. Es así, el que vos dijiste también es, hay otros, la Convención de los Derechos del Niño y otros más, ¿no es cierto? Después también los tratados comunes, no aquellos de jerarquía constitucional, no aquellos de derechos humanos, tienen jerarquía supralegal e infraconstitucional. Están un poquito para abajo de la Constitución, pero están arriba de la ley, ¿eh? Antes esto no estaba tan claro y había dos teorías y se debatía. Esto con la Constitución del año 94, este orden de prelación terminó. Entonces, ustedes vieron que cada norma le debe generalmente su validez y su razón de ser a una norma jerárquicamente superior, ¿no es cierto? Bueno, las leyes le deben su razón de ser, surgen del Congreso, porque la Constitución organiza el Congreso bicameral que tenemos y la forma de sanción de las leyes. Claro. Bueno. Y por último están los actos administrativos,
que son individuales y las sentencias que son individuales, o sea, para un caso en particular, ¿tá? Que son normas individuales, ¿eh? Las leyes son normas generales abstractas. Bien. Ahora, en la distinción del derecho de fondo, dijimos que nosotros no éramos como el sistema anglosajón del precedente, sino que tenemos un sistema como el common law, no somos como ellos, sino que tenemos un sistema de derecho escrito, mediante leyes, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo surgen las normas procesales? Esto es el derecho de fondo, sustancial, si todo el mundo las acata no hay problema, son las normas del derecho civil y demás. Por ejemplo, ya para ir redondeando esto, por ejemplo, si yo le digo Código Civil y Comercial de la Nación, dice ahí, no, de la Nación, ¿cuántos de estos hay? ¿Cuántos códigos hay? No digo de estos, bueno, hay varias ediciones. Este, de la provincia de Buenos Aires, hay tantos como provincias hay. La civil, les pongo esto gráficamente, tan básicamente, no para faltarles el respeto, sino para este, ¿cuántos hay? ¿Qué es, nacional o provincial este? Nacional. Y hay uno. Este. Procesal penal. Y como provincias haya. Bueno, este, ante la violación de este, hay un proceso regulador. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Si no, será la Nación. Entonces, por ejemplo, una norma de fondo. La norma primaria más importante que tienen las sociedades, no matar. Artículo 79. Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciera otra pena. Artículo 84. Será reprimido con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial en su caso por 5 a 10 años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a 2 años si fueren más de una las víctimas fatales. Bueno, esto no sé si no está modificado. Bien, 84 bis. Bueno, después es el 84 bis amplía. A ver, yo les pregunto, hay una regla de conducta que dice no matar. Es prohibitiva esa regla, pero yo la violo y mato a uno y le pego un tiro. Con intención. A ver los que dieron penal. ¿Cuál artículo se aplica? ¿El primero que leí o el segundo que leí? ¿El 79 o el 84? El más beneficioso para el acusado. El más beneficioso, sí, para el acusado. Yo le pego un tiro en la cabeza a un tipo y se aplica el artículo más beneficioso para el acusado. Bueno, se aplica el de quiero de juez, te quiero. No, me equivoqué. Quiero de juez. Por favor. Bien. ¿Cuál sería ese? Se aplica el... Hay dos. Hay uno que el 79 es la figura básica, el homicidio simple. Y después... ¿Hay figuras atenuadas o no? Por ejemplo, el segundo que le leí es por negligencia, imprudencia. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre que será que se aplicará? ¿Y hacen qué? ¿Cómo? ¿Sí? El 84, ¿cuándo se aplicará? Cuando basan qué, en una sociedad tan compleja, con tanta máquina y demás, ¿cuándo se aplicará el 84? No. Cuando hay negligencia, por ejemplo, en una mala praxis del médico. Por ejemplo, muy bien. Más fácil.
Un accidente de auto. Fácil. Un accidente de autos. Un accidente de autos. Aunque, en general, hay algunas posturas que en determinadas situaciones tratan de decir, no, no, hay dolo eventual y se aplica el 79. Por ejemplo, en grandes desapariciones contra la vida y demás. Es un debate más de derecho penal, pero yo los quiero meter en lo que es el derecho de fondo. Si vas en el auto y llegaste a destino y no chocaste a nadie, no pasa nada. Si vas en el auto, ves un peatón y digamos, y lo chocás a propósito, porque es un enemigo, se aplica 79. Hay que probarlo eso después del otro lado. Y si no, si es por imprudencia, se aplicará el otro. Lo que le quiero decir es que si no hay violación de la norma, no hay un proceso penal. ¿Está claro? Sí, no sé quién me quería preguntar. ¿Hola? No. Hola. Profesor. Sí, en un momento se me muteó. No sé quién... Yo, Facundo. Yo no estoy manejando nada. Facundo, a ver. En caso de que pasara un accidente, como decían, un accidente de tránsito, y no hay dolo, porque, no sé, supongamos que se te cortaron los bulones de la rueda y sale el auto para la vereda y atropella a 4 personas. Ahí, sí. En ese caso, ¿qué aplicaría? Podría ser un caso fortuito, un accidente, eminentemente accidente. Vos lo que me estás diciendo es que no hay imprudencia, negligencia, ¿no? Que no hay dolo. Dolo seguro que no hay porque vos no aflojaste a propósito la rueda. Vos me estás diciendo en aquellas cuestiones en que no se podrá probar a una imprudencia, negligencia y demás. Como por ejemplo, podía ser más fácil tu compañera que habló de mala praxis, el médico tomara todas las cuestiones a su cargo, pero por el riesgo propio de la operación la persona falleciera. Le hicieran una denuncia y hubiera un proceso. No sé si es eso lo que me querés preguntar. Bueno, ahí claro, eventualmente claro, el proceso habría igual, porque hay un presunto incumplimiento. Si supiéramos si hay incumplimiento o no, no habría proceso nunca. Facundo Cabrera, ¿no? Me estás preguntando porque no sé, como no, sí, no tengo sí, cámara, sí, sí, no, sí. No te llevo a ver. Facundo, ¿entendiste? Bueno, si es un caso fortuito, bien. Podría, si es por un caso fortuito, por una situación en donde no hay ni imprudencia, negligencia, incumplimiento de deberes y demás, puede también haber una absolución, no siempre con cualquier resultado de muerte, tiene que haber, en penal, se rigen por el principio de culpabilidad de naturaleza personal, tiene que haber dolo culpa. Lo que a mí me importa es que sepan, y está bueno el ejemplo que vos ponés, es que ante la violación o la presunta violación, porque no siempre hay una violación. No, hay veces que una demanda civil se rechaza o que en penal te absuelven o te sobreseen ya durante la investigación. Ni siquiera vas a juicio. ¿Está claro? Bueno. Pero ante la presunta violación puede haber un proceso. Me das el pie para mostrarles. Pero la herramienta para eso, para la aplicación de ese derecho del artículo 84, del 79 y demás, es el Código Procesal Penal. Si es en la provincia de Buenos Aires, el que les mostré recién. ¿Entendieron? ¿Hola? Sí, se entendió perfecto. Facundo, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, voy despacio con esto porque después me vuelven a preguntar y dicen, bueno, a ver, miren, si yo tomo el código de procedimiento, o sea, voy a agarrarle el código penal y mirar todo los artículos, hay algunas figuras que te obligan a actuar. Habíamos dicho, qué sé yo, el guardavidas. O sea, se puede tener responsabilidad por acción o por omisión. ¿Está? Bien. En derecho civil, la regla importante, más importante, es la de no dañar a otro, no incumplir obligación. Tiene más una función reparadora de naturaleza civil y comercial o pecuniario o lo que fuera, del derecho civil. Por lo menos, principalmente, podría poner ocasiones,
y podrían decirme, sí, pero en penal también hay veces que se tiene en cuenta la reparación, sí, hay veces que se tiene en cuenta la reparación como voluntad del imputado y demás. Pero en general, las normas son así, están más o menos divididas así. Ahora, en derecho civil, por ejemplo, define, el derecho civil regula desde el nacimiento de la persona hasta la muerte, regula el derecho sucesorio, regulan, qué sé yo, el matrimonio civil, también regulan los contratos y las obligaciones. Ustedes han dado civil y saben. Por ejemplo, da la definición de contrato, este código es nuevito, se ha modificado en 2015. Contratos, el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídico-patrimoniales. Te da una definición y después, qué sé yo, por ejemplo, vamos al contrato de compra-venta. Mi definición, hay compra-venta si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio cierto en dinero. Regula las reglas de conducta y las relaciones humanas en una sociedad. Ahora, ¿qué pasa si el comprador va a comprar un auto, después el auto estaba defectuoso y la concesionaria no se lo quiere reconocer? Bueno, ahí mandará una carta de documento y si no lo arregla en sede extrajudicial, tendrá que iniciar un proceso. Ahí es cuando entra en vigencia este código, la norma procesal. ¿Me entienden? Entonces, ven que esto es una herramienta cuando se incumple este. La mayoría de las veces no hay incumplimiento. Yo la otra vez le hice una pregunta con respecto de los apuntes. Digo, la mayoría de las personas no incumplen las reglas. Pero lo que pasa es que muchas veces, qué sé yo, en penal es imposible vivir en una sociedad sin delitos y sin incumplimientos. Lo que pasa es que cuando hay una tasa de delitos muy importante, ahí, bueno, ahí empiezan los problemas. Normalmente va a haber un sistema penal, va a haber jueces y seguramente, no sé, hay sociedades que estaban cerrando todas las cárceles, que en un momento estaban convirtiendo las cárceles en hoteles. Bueno, no es el caso de la mayoría de las sociedades y de los países del mundo, ¿cierto? Y no es el caso tampoco acá. Y lo mismo pasa en derecho civil, hablamos de tránsito. El tránsito no solamente provoca estas muertes de las que hablábamos, sino que eso da lugar a muchísimos accidentes y a muchísimos reclamos de derecho civil y comercial. Ahora, durante la pandemia, yo calculo que la Fiscalía de Delitos Culposos bajó muchísimo en investigaciones o en IPP, investigaciones penales preparatorias que se abrían, porque no había tantos accidentes. Miren que la tasa en este país es importante, de accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Más o menos comprendieron cómo funciona esto. Después están las apreciaciones que hacen los distintos autores y las explicaciones que dan los distintos autores, del dame, no te doy, por qué existe el derecho procesal, lo que hablamos de Alvarado Belloso y demás, el David y la anécdota bíblica de David y Goliat, que generalmente es una excepción, generalmente el más grande y más poderoso gana. Eso lo vimos. Entonces, derecho sustancial informal. El concepto y diferencias, y órganos que dictan las normas formales y sustanciales, ya lo tienen. Claro. Ahora, una vez que tienen este concepto, no les voy a poner la semilla de la balda, le voy a poner una excepción por si surge alguna pregunta. Esto Palacio lo trata tanto en la parte de fuertes y demás. Hay veces que las normas de fondo o el código civil pueden contener normas procesales. Por ejemplo, cuando habla de que el instrumento jurídico
o una escritura va a tener plena validez como prueba y demás, está haciendo una regulación de derecho civil a los efectos de protocolizar o formalizar algún contrato. Pero también nos está diciendo el valor que va a tener como prueba. Y cuando hablamos de prueba, hablamos de derecho procesal. ¿Está claro? Hablamos de demostrar en un proceso la existencia de un hecho o la existencia de una norma legal que el juez no tiene la obligación de conocer. Pero sobre todo la existencia de hechos. Todo está referido a los hechos en el proceso civil, conducentes y controvertidos. ¿Está? Entonces, hay veces que hay normas que están en el código de fondo. Son excepcionales, pero están. Entonces, les pregunto, ¿excepcionalmente o pueden los códigos de fondo ser fuente de derecho procesal? La respuesta es sí. Y el ejemplo, el Código Civil, por ejemplo, cuando regula la validez que tienen como prueba los instrumentos jurídicos, o cuando dice cuáles contratos antes podían probarse por escrito y cuáles no, o cuando, por ejemplo, el Código Civil dice que la competencia, el juez competente en el sucesorio es el del último homicidio de causante, ahí está el Código Civil, está con un tema del doctor Tamone, que es la competencia. Inclusive está en el Código Civil donde lo regula, entre paréntesis, Tamone al lado. No, con este chiste que les hago se van a acordar, por lo menos. Cuando habla de competencia, es la bolilla que les está dando Marcelo Tamone. ¿Está claro? Y la competencia, si bien está regulada principalmente en el Código de Procedimiento Penal, está regulada también en el Código Civil. Y ustedes vieron que la Constitución misma tiene muchas normas procesales, artículos 116 y 117, por ejemplo, la competencia federal, que también lo van a ver con el doctor Tamón y demás. Bien. Entonces, les dije las normas de fondo, cuáles son y de dónde surgen, las normas procesales de dónde surgen, y excepcionalmente hay veces que hay normas procesales en los códigos de fondo, por ejemplo, en el Código Civil. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Sí. Así, cuando vieron ustedes, cuando vieron funciones del Estado, yo les dije que partan la premisa de que como el poder es uno y se divide en funciones, si bien cada órgano, el juez cumple primordialmente o principalmente la función jurisdiccional, que es resolver conflictos, los legisladores, el Congreso, cumple preferentemente la función, digamos, legislativa, que es crear normas generales y abstractas, leyes, y el Poder Ejecutivo tiene que ocuparse satisfacer las necesidades generales de la población mediante el establecimiento, gobernar, mediante el establecimiento de la satisfacción de necesidades, regulación de la salud pública, tan importante en este momento, regulación de la educación, la seguridad interior, exterior, etcétera, bueno, todo lo que es la función ejecutiva, bueno, también hay veces que la Constitución, sea por el sistema de control recíproco y demás, les da pequeñas funciones como que pertenecerían a los otros poderes. Son las llamadas funciones impropias. Eso lo vieron, ¿no es cierto? Con el doctor Tamón y todo, ¿o no lo vieron aún? No, lo vimos. Sí, lo vimos. Bueno. Entonces, bueno, ahí cuando regulan las funciones impropias, los códigos dicen, miren la naturaleza del acto y no del acto del cual surgen. El poder es uno, se divide en funciones, pero hay veces que quedan algunas. Ya por el tema de esas facultades del príncipe, el poder ejecutivo le quedó una función de conmutar penas, por ejemplo. Ustedes saben que las penas las imponen los jueces, ¿cierto? Bien, por ejemplo, también le quedó esta función hoy, todos los días se levantan actas. Hoy hablaba con un juez de falta, todos los días hay actas por cualquier cosa en todos los pueblos.
han abarrotado los juzgados de falta, con el tema de la violación de las normas de la pandemia, no solamente los decretos del Ejecutivo, sino las normas provinciales, y a su vez hay normas municipales. Entonces, los jueces de faltas, pero también en temas de tránsito, las multas de la policía y demás, los jueces de faltas son órganos que resuelven un conflicto, porque el infractor generalmente no quiere pagar, no reconoce la infracción, que muchas de las veces tiene razón. Bueno, ahí la Constitución prohíbe al Ejecutivo, pero estos jueces están autorizados en la medida en que se pueda rever sus resoluciones ante un juez integrante del Poder Judicial. Bueno, eso también sería la llamada jurisdicción administrativa, o mal llamada jurisdicción administrativa, que algunos niegan, por ejemplo Alvarado la niega, no le simpatiza mucho. Bueno, en ese caso, pues que no hay tercero imparcial, tiene razón en eso, que no hay tercero imparcial. Muchas veces son órganos recaudadores, esto es una opinión personal. Néstor, una pregunta. ¿Los mismos decretos de necesidad y urgencia? Los decretos de necesidad y urgencia serían una impropiamente estarían sí, en ¿qué función? ¿De qué legislativa? No, legislativa. Legislativa en manos del Ejecutivo. Claro, el Ejecutivo estaría ejerciendo impropiamente función legislativa. Lo propio hacen con la Cámara de Senadores cuando juzga al juicio político, o cuando digamos, realiza una función administrativa de designar algún funcionario, o esas leyes que tienen más naturaleza administrativa que otra cosa, como decretar de monumento histórico o de interés público, bueno, pasa. Y el Poder Judicial, con los reglamentos y acordadas, también, o cuando nombra funcionario, las funciones de superintendencia y demás. O sea, pero esto es penal, digamos, ¿no es cierto? Está controlado también, ¿no? Que los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser controlados con posterioridad por una comisión bicameral. Sí. Néstor, una consulta que recién dijiste, dígame, del juzgado de falta que están. Isidro habla, te habla. Isidro, dígame, sí, decime. Recién dijiste que los juzgados de falta están agarrotados con el tema de la pandemia, que hay violaciones del artículo 205. Que abarrotados, digo. Abarrotados. Sí, bueno, sí, no es lo mismo. No, digo que hay muchos, No, yo hablaba porque la policía hace muchas infracciones por violación de la pandemia, sobre todo los pueblos. Y de pero no es competencia federal y no tendría que ir a otro lugar, o va a los juzgados de faltas. No, si es un delito, es competencia federal. La competencia federal, los jueces intervienen ante la violación de las normas. Si configura un delito, porque es un delito, si hay que, digamos, investigar, es grave, que se investiga una propagación de una epidemia, bueno, ahí sí va la competencia federal, la mayoría de las veces, pero a su vez, sea o no de competencia federal, porque me parece que muchas veces lo debe girar igual, independientemente de eso, hay una violación a una norma administrativa. Por ejemplo, qué sé yo, antes de que se configure la norma de la pandemia, evadió un control policial, ¿cierto? Entonces se puede dar esta dualidad, ¿cierto? Está. Muchas veces puede pasar que vos vas en el auto, chocaste, lesionaste a alguien y a su vez no llevabas el seguro, no llevabas... ¿me entendés? Y bueno, te hacen igual una causa municipal. Generalmente, muchas veces lo que no es delito, lo que es más grave desde el punto de vista económico que... Bien. Quedó más o menos claro, entonces, ¿no es cierto? Sí, entendió. El concepto de derecho procesal, bueno, acá pueden estudiarlo de dos maneras. El concepto que yo les di, el concepto, digamos, más simple, que era el de Arazi, el que estudiaba la actividad y funcionamiento y que se realizaba y la organización de los tribunales judiciales y arbitrales, disciplina, que estudia, que ya lo vimos. Y después, Palacio hace dos definiciones.
parte analizando la teoría pura del derecho, parte analizando la pirámide jurídica, y surgen dos definiciones. Una de un derecho procesal en sentido amplio, que es absolutamente abarcativo, es tan abarcativo que abarca, las ramas son el derecho constitucional, el procesal constitucional, procesal legislativo, procesal judicial o procesal administrativo, y dice que es la rama de la ciencia jurídica que se refiere al proceso en sentido amplio. Rama de la ciencia jurídica que se refiere al proceso en sentido amplio. Entendiendo por tal, la actividad desplegada por los órganos del Estado, no solamente el órgano judicial, los órganos del Estado, en la creación y aplicación de normas jurídicas, sean generales e individuales. La actividad desplegada por los órganos del Estado en la aplicación y creación de normas jurídicas generales y individuales. Y las ramas serían estas: procesal constitucional, procesal legislativo, procesal administrativo, procesal judicial. El único que tiene suficiente autonomía es judicial. Y después hace una definición del derecho procesal en sentido estricto, que es el que a nosotros nos interesa, pero el otro también, porque es muy gráfico. Y acá está bueno porque él les divide la actividad de los jueces y les muestra que actúan aún en cuestiones que no son, digamos, estrictamente jurisdiccionales o química, lo jurisdiccional químicamente puro, como podría ser la resolución de conflictos, el concepto de jurisdicción que ustedes estudiaron con el doctor Tamone. No, en sentido estricto, disciplina que estudia el conjunto de actividades que tiene lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral. Judicial o arbitral, ahí es igual que así. Abarca también los árbitros. La solución de cierta categoría de conflictos suscitados entre dos o más personas. Entre paréntesis, partes. Van a ver que las partes es cuando hay conflicto, cuando se están peleando. Parte actora, parte demandada, esto se puede invertir con una reconvención que sería a veces contra demanda. Entonces, conjunto de actividades que tienen lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral, solución de cierta categoría de conflictos, palabra conflicto, suscitados entre dos o más personas, partes. Y ahí viene la segunda. Sí. Bueno. O cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o acuerde eficacia a determinada relación jurídica. Por ejemplo, el caso clásico que les pongo yo es el sucesorio. Y no hay juicios paralelos de reducción, de colación, de rendiciones de cuentas y demás. Si en el sucesorio solamente se presentan, piden a la declaratoria de heros, presentan los bienes y piden la adjudicación, es un proceso voluntario en que las partes son peticionarios y la sentencia es eminentemente declarativa. No resuelve un conflicto porque no lo hay. Se acredita que falleció una persona y en ese sentido el juez lo único que hace es verificar y dar eficacia a esta relación jurídica y demás. Ahora, si llega a surgir un heredero no reconocido y demás, y hacen un juicio de reconocimiento y reclama y impugna el testamento, etcétera, bueno, ahí es el juicio más conflictivo que se les ocurre. Yo jamás he tenido tanto nivel de conflicto como generalmente la cuestión, porque además es una cuestión que hay familia peleando, ¿no? Aunque, digamos, el sucesorio puede tramitar ante el juez civil y comercial, pero bueno, es absolutamente conflictivo. Acá se llaman peticionarios. Palacio divide entre la jurisdicción, lo que es jurisdiccional, eminentemente jurisdiccional, y aquello que él considera peticiones judiciales, porque son los jueces, y extracontenciosas. Esto podría
quitársele del conocimiento de los jueces, sí. Ojalá que no pase, así no nos quitan trabajo a los abogados. No, Néstor, tengo una podría, consulta. Pero por la naturaleza de la justicia. Sí, a ver. Los procesos de ciudadanía, ¿también pueden ser que no se necesite un que sean sin conflicto o no tiene nada que ver? Que se tramitan en un juzgado federal. Y bueno, ahí lo que hay que verificar es determinados requisitos. No, en principio no habría un conflicto. El tema podría surgir si no se lo concedieran y hiciera algún reclamo y demás. Bien, no estoy muy seguro, jamás, creo que una sola vez tuve un proceso de ciudadanía, pero hace años, me vino a consultar un oriental y me acuerdo que yo recién me había recibido y no había tantos orientales como hay ahora. No sé, me acuerdo si era coreano. Porque generalmente no hay un conflicto entre las partes, entonces como y es una facultad del sistema judicial que tiene que encargarse de ese trámite. Podría ser. Hay casos de rectificación de una partida de nacimiento. Hay innumerables casos. También lo dividen acto de rectificación, acto de reconocimiento. Palacio lo trata muy bien a eso. Podría ser un tema de ciudadanía, sí, podría ser. Bueno, entonces, quedan estas dos definiciones, ¿no es cierto? La de Arazi, disciplina que estudia, etcétera, etcétera, y estas dos de Palacio que él divide partiendo de la teoría pura del derecho, habla de cómo es el orden de prelación de las normas, cómo es el origen, cómo es la vigencia de una norma, a quién le deben su razón de ser la norma, y bueno, y hace estas dos definiciones. Yo quiero que estudien ambas, y ambos puntos de vista. ¿De acuerdo? Bien. Después, vamos en el contenido del derecho procesal. Bueno, ahí si quieren lo pueden estudiar de Palacio. Palacio le dice que primero todo lo que es judicial y arbitral, la jurisdicción y competencias, segundo todo lo que son las partes, los peticionarios o los auxiliares, que pueden ser los auxiliares de juzgado, por ejemplo, los peritos y intérpretes y demás, como todos los asistentes. Y después los actos procesales. Eso es lo que dice Palacio. En general, es mucho más didáctico los tres pilares que le dio el doctor Basso en la clase inaugural, que sigue el análisis que hace el doctor Roland Arazi. De acción, jurisdicción y proceso. ¿Ya? Acción y proceso lo van a ver con el doctor Lapadula y jurisdicción lo vieron con los conceptos. Acción, jurisdicción y proceso. ¿Ya? Bien. Esos tres, acción, jurisdicción y proceso. Y los conceptos de cada uno. Y los conceptos de cada uno que ustedes los van a desarrollar muchísimo más que lo que yo les doy, porque, qué sé yo, en la parte de acción se va a ver todo lo que es legitimación, capacidad de las partes y demás, en la parte de jurisdicción, la jurisdicción y todo lo que es la competencia, y en el proceso todo lo que está relacionado con esa actividad. Acuérdense la definición de proceso, la dará así muy buena. Actividad compleja, progresiva, metódica, etc. Eso se lo va a dar, no quiero entrar en terreno de otro profesor, porque lo va a dar él, y se la va a desintegrar, digamos, la definición, la va a explicar punto por punto. Bien, con todo esto de que nosotros estuvimos hablando, y que es muy didáctico hablar de la herramienta para realización del derecho de fondo y demás, surge el carácter instrumental, que a algunos procesalistas no les gusta, a otros sí, del proceso, pero del derecho procesal. El derecho procesal tiene características tal de que ya les anticipo que es autónomo. ¿Por qué? Porque los institutos del derecho procesal no son exactamente los del derecho civil. Tiene distintos conceptos que lo que la ley de fondo, ¿no es cierto? Hay algunos que tratan de decir no, identificarlos, ¿no es cierto? Con el derecho procesal que quieren aplicar.
En un juicio, los operadores jurídicos o los intervinientes principales, además de las partes, es el juez. Y las relaciones que tienen las partes las tienen a través del juez. No es que las partes... O sea, si yo podría tener una relación entre actor y demandado, relaciones recíprocas, dos flechitas acá. Pero cuando hay tres partes y el juez está acá arriba, las relaciones, el triángulo no se termina de unir. Las relaciones son, obviamente que en algunos casos pueden transar y lo que fuera, pero siempre van a necesitar, desde que está acá arriba, que es el juez, una vez iniciado el proceso, que homologue o confirme lo acordado por ellas. Entonces, las relaciones son a través del juzgador. Y el juzgador tiene una función, van a ver ahora, cuando vemos que es público, es un funcionario público, tiene una preeminente, está por sobre las partes. Hay un obedecimiento a la decisión judicial, ¿cierto? Y durante el proceso, más que nada, con lo que van a ver ustedes con el doctor Idiarte del activismo judicial y demás, ¿no? Las culturas activistas. Bien, es autónomo, se rige por sus propios principios y es necesario tener muy a mano el Código Procesal, porque el Código Procesal establece el régimen de plazos, de cómputo de plazos, que tienen requisitos propios, que son distintos en la manera de computarse de los del derecho civil. Cuando vemos la bolilla de actos procesales, van a ver, ¿no es cierto? No son los plazos ya de medianoche a medianoche y demás, sino que hay que se cuentan en días hábiles, se cuentan de distinta manera, está establecido un plazo de gracia. ¿Cómo? Dependiendo del tipo de proceso que sea también. Depende del tipo de proceso, van a ser los plazos, obviamente, que en el ordinario es el proceso que los plazos son más amplios, después está el sumario de sumarísimo, en el ejecutivo son breves también. Bueno, en definitiva, las relaciones son distintas. El derecho es autónomo. Esto no solamente es una autonomía científica, también hay una autonomía didáctica, porque nosotros en este momento estamos hablando de derecho procesal, si lo hacemos cuando nos referimos al derecho penal o nos referimos al derecho civil, cuando nos referimos al derecho de fondo, lo hacemos para mostrar cómo el derecho procesal se relaciona con él. Tiene una autonomía también didáctica. Ustedes tienen esta materia, elementos, después tienen derecho procesal civil, después tienen derecho procesal penal, tienen dos prácticas procesales civiles, una práctica procesal penal, ya lo hablamos la clase pasada, seminarios, demás y todos independientes, ¿no es cierto? Todos relativos a lo eminentemente procesal, ¿no? Por ahí en los seminarios ven algunas cosas, los seminarios referidos al proceso, porque hay seminarios de distintas cuestiones, cuestiones de fondo, derechos fundamentales y demás. Entonces, autónomo, y también desde el punto de vista legislativo, tiene sus códigos. Es autónomo del derecho. Y si es derecho público, si es derecho privado, algunos autores decían, no, es derecho público, si es derecho procesal privado, si es derecho procesal civil. Y si es derecho procesal penal, es público. No. La división entre derecho público y privado tiene que ver de que el Estado entre como sujeto que o se regula las relaciones de Estado, ¿cierto? Cuando el Estado actúa como persona de derecho público, estamos ante derecho público. Y en las relaciones entre los particulares, estamos ante derecho privado. No lo voy a repasar, lo vieron en teoría del derecho, ya lo saben perfectamente. ¿Ejemplo de derecho público? Bueno, obviamente que la Constitución es derecho público, pero también el proceso administrativo, porque están litigando contra la administración pública, provincial, municipal, nacional o lo que fuera, y el derecho internacional, obviamente, y el derecho penal, porque el Estado actúa a través de un fiscal que representa los intereses de la sociedad. Bien, y el derecho civil y comercial es privado, esto está claro. Ahora, el derecho procesal, ¿ustedes qué opinan? ¿Es público o es privado? Y depende de las partes que intervengan, ¿no? Si...
Se te cortó. Te muteaste. No, porque tengo que apretar la barra y a veces que se, no manda muy bien. ¿Qué pasó? Dependiendo de las partes que intervengan. Si el Estado es una de las partes, va a ser derecho público, y si son dos particulares, va a ser derecho privado, me parece, según lo que dijiste. ¿Ustedes vos? ¿Ustedes opinan eso? No, para mí es derecho privado. El derecho procesal es derecho privado. ¿Por qué? ¿Quién lo dice y por qué? Es derecho público. Tiene Pascual, razón. Pascual Marcone dice que es derecho público. Primero, hubo una voz que dijo que es derecho privado. No alcancé a identificarlo con la cámara. Daniela Fusilelli. Pascual, en segundo lugar, va. ¿Quién fue? A ver. No quiero ser el botón, pero fue. No, no lo manden, no la manden. Sí, la mando al frente, la mando al frente, que se haga cargo. No puede, no, ¿la puede fundar? Yo lo puedo contrarrestar. Para mí no tiene razón. El que, no, no, pero eso lo vamos a dejar a Pascual, porque ya habló Pascual primero. Así que te prepara, Pascual. La que dijo que es derecho privado, ¿lo puede fundar? Bueno, ven, eso es lo que no tienen que hacer los jueces. Dar una resolución infundada. Lo van a ver dentro de los deberes de los jueces, que lo primero que tiene que hacer es fundar. Bueno, el alumno también tiene que fundar lo que dice. No basta con la oración. Bien, estaba equivocada. Tiene razón Pascual, que ahora les va a decir por qué tiene razón. Pascual, lo escucho. Yo entiendo que es derecho público porque es de aplicación obligatoria. O sea, el juez no puede prescindir del derecho procesal, tiene que aplicarlo. Bueno, por ahí va la cosa. No estamos un 100%, pero estamos bien. Tiene que ver con el juez. Cuando yo les mostraba, esperen, cuando yo les decía que las relaciones eran distintas de la del derecho, cuando decía que era autónomo, que se regía por sus propios principios, les hablaba de las relaciones y la figura del juez. Bueno, el juez actúa como poder público. La organización judicial está prevista, ustedes vieron en la Constitución, que a su vez faculta a las provincias a organizar poder judicial o dictar sus constituciones en la medida en que organicen su poder judicial, dicta sus leyes, que no solamente son obligatorias, como dice Pascual, sino que el juez tiene una preeminencia como funcionario público en su accionar, ¿no es cierto? Entonces es derecho público, no hay que confundir con el derecho sustancial que está en debate. No es que estemos aplicando el derecho público solamente en un proceso penal. No solamente los jueces penales son funcionarios públicos, los jueces civiles también, los jueces de paz también. Entonces, la intervención del juez hace que estemos ante derecho público. La característica del derecho procesal es que es público y que es autónomo. ¿Está claro? Siempre es público. Siempre es público. Ahí, si siempre un tribunal público. Arbitral también. ¿Cómo la complicás? Yo te diría que sí, porque en ese momento los árbitros están autorizados a intervenir en una decisión de un conflicto. Y si bien tienen determinadas limitaciones, esa decisión es pasible de ejecución. Esto es tan así que te pueden decretar medidas cautelares, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, quedémonos con que es derecho público. Esa es la respuesta. Es derecho público. Así lo tratan todos los autores. Elisa,
levantaba la mano. Elisa. Porque yo, bueno, bueno, no sé si van. No sé si había leído en algún lugar, que ahora no lo encuentro, que como que los árbitros pueden no aplicar el derecho procesal y como llegar a un acuerdo por otra parte y estableciendo sus propias normas, o esto no es así. No. Tienen que seguir el código procesal, no igual, aunque sean un tribunal arbitral. No, aplican el código procesal, lo que sí hay un reglamento arbitral que puede tener ciertas limitaciones al código procesal, como por ejemplo en materia recursiva. De todas maneras, Isidro, lo que quiero en general es que conceptualicen que es público. Que me parece que no se basa en el, ¿no? No sé quién habla, Tatiana sería, ¿no es cierto? ¿Quién estaba hablando? Sí. No, que me parece, pero dice son los amigables componedores que no se basan en el derecho. Pero sí los árbitros. Sí, pero, a ver, claro, pero sí, pero también los amigables componedores. Primero y principal, las amigables con poder no necesitan ser abogados. De hecho, no lo son. Juzgan según su saber y entender. Podría ser que una situación, sin llegar a digamos, un conflicto judicial, se solucionara por amigables con poder, pero en el caso de los árbitros, las amigables con poder, bueno, podríamos entrar en discusión. Pero yo creo que no, porque es el código el que te permite comprometerte. Digamos, es la legislación la que te permite comprometer la resolución del conflicto en determinado. Es más, en el tema de los árbitros, lo hace en base a por ejemplo, los árbitros son, no solamente son abogados, sino que el tribunal arbitral organiza una institución pública como es el Colegio de Abogados departamental, no está en todos los no está en todas las todos los departamentos judiciales, pero acá en Mar del Plata lo hay, y yo he actuado en el tribunal arbitral y es complicado, digamos, es un procedimiento muy con mucha autoridad por parte de los árbitros, ¿no es cierto? Y bueno, bien tienen la limitación que no se puede ejecutar, no tienen la facultad de ejecutarse el fallo en el tribunal arbitral y se necesita de un juez del Poder Judicial, sí pueden decidir. Deciden, o sea, los árbitros deciden tenés que pagar una millonada de pesos o no tenés que pagar. La única diferencia con la decisión judicial es que para ejecutar no la ejecutás ante el mismo juez, sino que tenés que ir, o ante el mismo tribunal en este caso, sino que tenés que ir a un juez del Poder Judicial. Y otra de las diferencias es que es una justicia, hay que pagarla. Porque el juez cobra sueldo y el árbitro no. Entonces los árbitros se regulan honorarios ellos, en base a la ley de honorarios, digamos, ¿no? Bueno, es público, muchachos, lamento decirlo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Si quieren poner que es privado, ¿cómo? ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Una pregunta? Díganme. ¿Se puede decir que, volviendo al derecho público, ¿no? ¿Qué es derecho público? ¿Por qué se enganchan tanto con esto? Yo les hago una pregunta, para ser más práctico. Todos los autores dicen que es público. Todos los autores dicen que tiene una autonomía científica. Todos los autores dicen que la intervención del juez o de un órgano decisor le da la entidad de derecho público, ¿cierto? Ya, bueno, si quieren teorizamos con esto, pero ante la pregunta ante una pregunta del parcial o ante una pregunta del multiple choice, que digamos, porque la verdad que estamos limitados por el sistema que nos deja, si en la crucecita que tienen que poner público y privado, ponen las dos cosas, no corre, ¿eh?
les aclaro, les soy así de simple. Corre la que dice que es autónomo y es público. ¿Está claro? ¿Eh? Así va a estar cargado esto. Después, si quieren, hablamos largo y tendido. Alicia, te escucho, sé que era tu voz, así que sí, sigo escuchando. Yo quería saber si está bien expresado que es derecho público porque ordena y regula los requisitos, efectos y métodos que imparte el Estado en la justicia, que de ahí deriva que salen dos ramas, la penal y la civil. ¿Está correcta la definición o me fui...? ¿Y de dónde la leíste vos, a la definición esa? ¿O es una definición personal? No, es una decisión personal. Una decisión personal. Sí, sí, sí. ¿Si la interpreté bien o no? Mira, hay una división de poderes. Dentro de esa división del poder es del Estado, dentro de esa división del poder del Estado, hay un poder judicial que está integrado por jueces. El juez es un órgano que integra el poder judicial del Estado y actúa el Estado. Entonces, la actuación del Estado le da carácter de público. Y la preeminencia del juez que tiene, por esto de que era autónomo y demás, le da el carácter de público. El juez tiene preeminencia sobre las partes, tanto en la decisión como en el acatamiento y en el cumplimiento, porque es un poder del Estado. O si querés, no le haces caso a tu mamá y vas a tener determinadas reglas. Pero cuando el juez dicta una sentencia, tienes que hacerle caso. Que no solamente te puede meter preso penal, sino que un juez civil puede determinarte medidas cautelares, rematarte la casa y demás. Y eso no lo hace porque haya estudiado derecho como un abogado, sino porque es juez, porque lo designaron, conforme vieron con el doctor Iriarte, como un órgano integrante del poder judicial, un poder del Estado. Por eso es público. ¿Está? Perfecto. Bien. Bien entendido ahora. Gracias. Seguimos, chicos. Bueno. Después, fuentes, ya lo vimos suficientemente la clase pasada. En lo que pueden tener problemas es entre la diferencia entre doctrina y doctrina legal. La doctrina legal, acuérdense, no es la doctrina de los autores, sino que es jurisprudencia. La jurisprudencia de los tribunales superiores. En nuestra provincia, la doctrina legal es la jurisprudencia de la Suprema, los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Para el acatamiento de esos fallos y para la unificación jurisprudencial, hay un recurso específico que se llama recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Si el juez, en este caso si la Cámara, o si un tribunal de trabajo, lo que fuera, o el tribunal de casación en la provincia de Buenos Aires, ha inaplicado la ley o la doctrina legal, va a decir una aplicación incorrecta, errónea, contraria a la ley o a la doctrina legal, en ese caso hay un recurso y ustedes pueden ir a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes buscan, de vez en cuando, sobre todo sale más en materia penal, que es más noticia, van a ver que en determinado momento en esta jurisdicción, en algún asunto público, ante una resolución, por ejemplo, del Tribunal de Casación en la provincia de Buenos Aires, los abogados han recurrido, porque no les, porque el fallo les causaba agravios, han recurrido interponiendo un recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, por ejemplo, al Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, que es la Suprema Corte de Justicia de la provincia. ¿Leyeron el diario hoy? ¿Leyeron el diario ayer, antes de ayer? ¿Vieron algún ejemplo de esto? Que en algún caso los abogados digan, bueno, vamos, después
vamos a ver si lo logran o no. ¿Vieron algo? ¿Vieron alguna noticia? ¿Leyeron algo? Nadie leyó nada. En ningún portal de internet. No. Profe. Hace muy bien. Sí, 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 leí, pero estoy tratando de pensar, pero. Está buscando en internet. Bien, a ver. No, en la cabeza. Profe. Que tengo un. No encontré nada del caso Sasso. Bueno, cuidamos el léxico. ¿Quién dijo, a ver, por ejemplo? El profe. En realidad lo encontré recién, pero el caso Sasso. Gianni. Sí. Gianni Manini. Por ejemplo, bueno, es un caso, ahí se debatía lo que estábamos hablando antes, de si había alguno irá a plantear que la persona debe ser absuelta, recurrirán el tema de la prisión o no domiciliaria, y otros, digo este caso porque es noticia, fue noticia ahí, y otros recurrirán. Por ejemplo, porque no los conformó la pena, porque piensan que la calificación no es ya de un homicidio culposo, sino de un homicidio doloso por dolo eventual. Vi una noticia así, no era muy, muy jurídica la noticia, el resumen jurídico sería este. ¿Vos lo viste más o menos así, Gianni? Te muteaste, sí. Sí, o sea, no tiene más relevancia que interpuso, como la que decía, no me acuerdo. Sí, que el representante de la madre interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante el mismo tribunal. Nada más que eso dice. No tiene. Por ejemplo, y la inaplicabilidad de ley era porque pensaría que se tenía que aplicar en vez del artículo 84 y 79. Bien. Pero bueno, es un caso, por ejemplo. Profesor. No es que yo le quiera hablar, sí, de este caso en particular, pero bueno, que quiera, otro, si hay. Sí, dígame. Justo le iba a pedir si me podía recomendar algún portal de internet donde se puedan leer noticias, pero que tengan tinte jurídico, porque yo leo el diario y las noticias que veo por ahí son penales y todo, pero no tienen características. No tienen así características, sí, porque justo se activó una música y no tienen características jurídicas como la verdad para que yo las puedo utilizar. Me acuerdo, hay un portal de derecho penal que es bueno, pero que lo que hacen es comentar temas penales que por ahí no son noticia o por lo que fuera. De lo que surge y de qué es noticia, muchas veces no tiene, la noticia en sí no tiene un análisis científico desde el punto de vista jurídico, y muchas veces vemos que, yo se los planteo a ustedes porque, por ejemplo, para que sepan que existe un RIL o un recurso de inaplicabilidad ahí, para que sepan que puede ser penal, civil, lo que fuere, que da el RIL, se va a la corte, que es para unificar, para que se acuerden que eso es por inaplicabilidad de ley o doctrina legal, y que no es doctrina, sino que es doctrina legal, que son los fallos. Ahora, la mayoría de las cuestiones, muchas veces, si ustedes ya quieren un análisis más profundo, más jurídico, que me encanta que tengas esa inquietud, Candelaria, es muy difícil que lo encuentres. Sí hay portales internet, pero no me acuerdo cómo se llaman en este momento. Pensamiento penal, me parece que hay uno que es bueno. No recuerdo si es exactamente ese. Pero no lo vas a ver en los diarios. Sobre todo porque muchas veces cuando se acude a la prensa, se lo hace, digamos, yo soy un abogado más clásico, un operador jurídico más clásico. Me gusta hacer las peticiones, las presentaciones y lo que fuera en tribunales. Y no anunciar las cosas, sino que los derechos se ejercen, no se reservan ni se anuncian. Sí, en el caso del recurso inaplicable, y uno tiene que anunciarlo o reservarlo.
en un determinado tiempo, tiene 20 días o X para interponerlo, y bueno, dentro de, no me acuerdo, son 7 días, en los primeros 7 días de esos 20, tiene que anunciar el recurso. Ahí sigue el anuncio, pero el anuncio es con un escritito a los señores jueces, que son los que en definitiva van a resolver. Ahora, hay determinados casos que cobran publicidad y está bueno, y uno lo sigue a través de, consume eso, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, yo como profesor, si te lo tengo que recomendar, no hay ningún portal de noticias, así que noticias al día de casos, ¿no es cierto? Medio como que lo que tenés que hacer es tratar de ver cómo llegás a al conocimiento de los hechos y los argumentos de las partes. Es difícil, porque si no tenés acceso al expediente es muy difícil, y hacer tu propia conclusión, ¿cierto? Gracias. Más o menos, sí. Pasa lo mismo con la verdad en general, no solamente con lo científico. Porque la información tiene un procesamiento tal en este momento que yo veo que alguien dice una cosa y automáticamente, no sé, las únicas declaraciones que vi que lo vi al tipo diciendo una cosa y después vi que cuando los periodistas la comentaban, decía lo mismo, era la de Gallardo, después ninguna declaración. Es política, digo en broma, ¿no? Porque fueron hace dos días. Pero después, cuando un político dice una cosa, el otro dice otra. Si uno dice mérito, no, es todo un procesamiento de información terrible. Hay que esperar, hay que ver. Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno. Profe, una consulta. Dígame, chicos, la clase terminó, el que quiere ir saliendo, además de que ya les dije que no es necesario que prendan la cámara, pueden apagarla cuando quieran. Me gusta a mí que tengo las cámaras y verlo, por lo menos a la mayoría lo estoy viendo. Acá estoy viendo la pinta de Pascual, así que bueno, Pascual no enciende la cámara, yo no podría dar clases. Hoy, por ejemplo, me falta Alicia Ledesma y me siento como orientado. Bien. Sí. Disculpe, doctor. Alicia, por favor, soluciona el tema de la cámara. Sí, para la próxima. Ya no tomo más de esta máquina. Agarro la otra. Por supuesto. Además, Pascual hizo, escúchenme, entró, pidió la palabra, metió dos comentarios, uno 8 puntos y el otro 9.50. O sea que cuidado, ¿eh? Bien, por eso digo, necesito su presencia. Bien. Bien, Pascual. Solucionó el tema del micrófono que andaba medio, ahora se puede expresar. Ya está. La próxima clase lo nombro coprofesor, porque es secretario, no, porque está para más. Muy bien. Bueno, por lo viejo, ¿no? Porque soy el más viejo del grupo. Soy el, no, porque fue el que más contento, además de ser el que tiene más pinta, eso no tiene que ver con la vejez. Fíjese, además de eso, es porque es el que hizo los dos comentarios o tres más atinados, Pascual, no se me venga para abajo. Sí, hay mérito, viejo, no hay vuelta. Muy bien. Bueno, igual yo agradezco la intervención de todos, ¿no es cierto? Bueno, chicos. Yo tengo una sola consulta, ¿no? Así rápida, que después la voy a leer, pero como para ver si estoy en lo cierto, que el contenido del derecho procesal... ¿hará si lo llama temas del derecho procesal, la jurisdicción, acción y proceso? Y después todo lo que conlleva correctísimo. Eso. Correctísimo. Listo, ya está. Y lo que dijo Basso es los pilares, los tres pilares. Hará si trata más allá del título del tema, habla de los tres pilares fundamentales. Por lo menos en distintas las ediciones que tengo yo del libro. Porque ha tenido distintas ediciones. Bueno,
Los dejo ya el viernes con profe, el. Profe, guarda un momento, le pregunto una última pregunta. Ese es el compite con Pascual en pinta, digamos. En la cátedra hay dos. El representante del alumnado es Pascual y el representante de los profesores es el doctor Iriarte. Nosotros estamos muy por abajo. Bien, sí, a ver. ¿Quién era? Daniela, los fallos plenarios son fallos de las cámaras de apelaciones y los de doctrina legal son fallos de la Suprema Corte. Correctísimo. Sí. No los quiero complicar. También hay plenarios en casación, pero en general el plenario está regulado en la ley clásico, como lo explicamos nosotros, porque acá la Cámara de Apelación Civil y Comercial tiene muchísimos plenarios. En penal también hay, etc. Se reúnen las cámaras en pleno, por eso se llama plenario, se reúnen todas las salas de una misma cámara y a veces a petición de parte, a veces de oficio y demás, contradicciones establecen una solución al caso cuya obligatoriedad es absolutamente directa, porque es para las salas que integran la Cámara y para los jueces inferiores que dependen de ella. La doctrina legal no es tan directo, ¿entienden? Porque es el conjunto de fallos, pero no hay un fallo específico en que digan esto. Hay que mirar distintos fallos y cómo se pidieron. ¿Está? Bien. Chicos, los dejo. Nos vemos. Gracias por la presencia. Gracias a usted, profesor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes.